Jack, un pulso. ¿Cada vez que pienso que no puede hacer más frío? Ya. Después de esto, unas vacaciones estarían bien. No te hagas muchas ilusiones. Y ahí está la otra torre. Y además parece que está en buen estado. Pues vayamos hacia allí. Vale. Tengo una pregunta antes de seguir indagando. ¿Alguna vez hizo Reina algo sospechoso? Quiero decir, ¿por qué tenía ese amuleto? Le he estado dando vueltas. No me contó muchas cosas. Cómo conoció a mi padre, por ejemplo, o por qué no conoció a su madre. Lo único que dijo de su padre es que era malo. Sé que tuvo una infancia dura, pero su origen es un misterio. Está claro que escondía algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Bueno, espero que encontremos respuestas. Sí, yo también. Mierda, hay que ocultarse. El enjambre. Hay varios del enjambre sobre ese hielo, entonces. ¿Piensas lo mismo que yo? Jack, un pulso. ¡Armar cabello! ¡Hey! ¡Ahí atrás! ¡Un tirador! ¡Del hielo al agua! ¡Jack, destello! Uno menos. ¡Mierda! ¡Ah, venga! ¡Bomba va! Bien, zona despejada. Pregunta, ¿es demasiado pedir que el enjambre diga qué frío, que le den, me piro? Llegados a este punto, sí, es demasiado pedir. Ahora centrémonos en llegar a la torre. Venga, te daré un empujón. ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Quieres fiar de ti ahora! ¡Fiar de ti! ¿Qué pasa? Perdón, me he distraído. Mira lo que he encontrado.
Vaya, otro cóndor. Vale, echémosle un ojo. Jack, la caja. Abre. Supongo que ya está. Deberíamos irnos de aquí. Creía que iba a haber muchos más Divis aquí. Puede que no fuera completo. O puede que... ¡A por ellos! ¡Y tenemos un bastión! ¡Un enemigo menos! Vale, la vaina está limpia. Vamos, hay que llegar a esa torre. Del, por el tronco. Vale, fabulosa. Aquí abajo. ¡Mierda! ¡Otro Warden! Ya que está recargando. Pues mira, tengo frío. No sé dónde estamos y estoy muy confundido con lo que hacemos, pero... Sí, por lo demás, estoy bien. ¿Qué narices hacía un Warden aquí, en medio de la nada? Nada bueno. Entendido. Jack, un pulso.
Muy bien. Vamos a descubrir si podemos repetir con las torres del Rejects. Problemas de uno en uno. Fríe la cerradura de la caja. Ayúdame a abrir esto. El plano es similar al de la otra torre, al menos. Debe de ser esta. Sí. Usemos la consola, como la última vez. Entra ella. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Vale, esto está regular. Pensaremos en salir cuando tengamos lo que necesitamos. Hay que encontrar una transmisión que encaje con las señales que encontramos. Tengo otra coincidencia de señal. Debe de ser el laboratorio. Hay datos para encontrar. Hay que hacer un rastreo formal, pero sí. ¿Se lo dices tú a Marcus o yo? Volvamos al esquife. Ya se lo diremos en marcha. ¿Qué coño es esto? ¿El taller de alguien? Jack, un pulso. Aquí hay algo. Un codificador de espectro. Tengo una idea para allá. Hey,
Ahora el camuflaje de Jack también nos hace invisibles. Invisible, ¿eh? Podríamos probarlo. Muy bien, un problema menos. Tenemos un juguete. Venga, vamos, de vuelta al esquife. Tiradores. Si hubiera alguna forma de volvernos invisibles... ¡Voy por delante! ¡Acabemos con ellos! Gracias, Jack. Jack, camuflaje. No hay más. Bajemos por la colina hasta el esquife. Muy bien, ¿listo para encontrar el laboratorio? Nunca he estado tan listo. Jack, un pulso. Oye, tengo que preguntarte algo. Cuando consigas respuestas... Sí. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué viene luego? ¿Qué me estás preguntando? Mira, ya sé que estar en la CGO no es tu sueño, precisamente. Si crees que voy a salir por patas o algo... No me preocupa que vayas a huir. ¿Ah, no? Bueno, pues quizá deberías. Al menos un poquito. Ah, qué bien. Cuando lleguemos al esquife, le contaremos a Marcus lo que hacemos. Muy bien, pero tengo otra pregunta. Si te fueras, ¿a dónde irías? ¿Antes o después del enjambre? Antes. A algún sitio con playa. ¿Y después? A un búnker, a poder ser subterráneo. Vale. ¿Hay sitio para dos? ¿Y qué hacemos con Jack? Tampoco ocupa demasiado espacio. ¿Y tú? ¿A dónde irías tú? No lo tengo claro, la verdad, pero si algo sé seguro, es que sería... Marcus, tenemos una ubicación. Si había un laboratorio en el... No lo entiendo. Los datos coinciden. Estamos en el lugar correcto. A lo mejor Jack puede, no sé, comprobar la señal con el pulso. Probemos. Jack, un pulso. ¿Pero qué?
Hay algo debajo del hielo. Buen trabajo, colega. Debe de ser lo que estamos buscando. Pero ¿cómo llegamos ahí abajo? No será fácil. El hielo está duro como el cemento. Espera, el fósforo. Podríamos usarlo. ¿Qué? ¿En serio? Tú hazme caso. Muy bien, vamos a darle caña al fósforo. Para mí. Hay que poner el fósforo en su sitio. Kate, un detallito. Después de atravesar el hielo, volver a subir va a ser complicado. Pues habrá que hacer algo con eso. Buena observación. Oye, espera. ¿Qué? Dijiste que eso... Se llama fósforo. Bueno, es igual. Que se alimenta de oxígeno y de agua. Sí. Sí, y vamos a exponerlo a un montón de hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Irá bien. ¿En qué te estás basando? Termodinámica. Cinética de reacción. Avisadme cuando se haya acabado la clase de química. Todo va bien. Todo irá bien. Vamos. Vamos, vamos. Genial. Con seguridad. ¡Ah! Te lo dije. ¡No! ¡Todo irá bien, eh! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¿Ves? ¡Perfecto! Es otra torre de radio. El laboratorio no estará lejos. ¡Vamos! ¿Estás bien, Jack? No, no tienes por qué decir la verdad. Tarde o temprano sabrán quién eres de verdad. Ocultas la verdad. ¿Por qué crees que no eres una de nosotros? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? No va a ser la de mala. No pueden vencer al enjambre. Del, ayúdame. Así estás, hija mía. Deja de luchar. Alguien tiene dolor, cesará. No es con ellos. Eres una de nosotros. ¡Mira! ¡Sal de mi cabeza! Oye. No es nada. Me alegro, porque lo hemos encontrado. Vamos, ahora hay que conseguir entrar. No vamos a poder entrar, no con esas torretas ahí. Hay un generador. Las descargas lo freirían.
Hay que sobrecargar. He encontrado el otro. Parece que funcionó. Mierda, se nos escaparon algunas. Tiene que haber otro generador. Vale, ha funcionado. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Más que lista. Jack, un pulso. ¡Me ha pinchado! ¿Y te pones así? ¿Por un pinchazo? Soy muy sensible. Para entrar se requiere la identificación adecuada. Acceso denegado. Buenos días. ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Para entrar se requiere la identificación adecuada. Identificación adecuada. Bueno, por intentarlo. Pero será muy doloroso. Acceso autorizado. Bienvenida a casa. ¿Bienvenida a casa? ¿Os importaría seguirme? ¿Te importa explicar ese bienvenida a casa? ¿De verdad necesita explicación? Creo que prefiero al mierdas de Niles antes que a esta basura críptica. Ah, veo que habéis conocido a mi muy inferior creación en New Hope. Por aquí. Por favor. ¿Pero qué? Aquí hace un frío que pela. Cielos, parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debe de haber un fallo en el sistema. No me digas. Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. ¿Seríais tan amables? Maldita basura, la madre que lo... Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Muy bien, ha servido. Volvamos con el cubo de basura ese. Buen trabajo. Sí, ya que se ha sido bueno. Llevo bastante tiempo pensando en reiniciar esos cryojets.
Niles, ¿qué ganas tengo de que nos expliques esto? Ah, no son más que los restos de un viejo accidente industrial. Ve, estos tanques son los mismos que New Hope. Sí, me di cuenta. Ah, sí. Mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro, pero se convirtió en algo más importante. La CGO quería medicinas. Yo le di dioses. Bueno, es agua pasada. Viniste hasta aquí después de que la CGO te echase. Nuestra familia necesitaba un lugar para seguir trabajando en paz. Tu familia no pudo construir esto sola. Estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información. Por favor, tened la bondad de manteneros cerca. Por algo, soy vuestro guía. La próxima zona es fascinante. ¿Qué coño? El camino hasta el éxito se construye con fracasos. Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables. Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero. Era resistente al envejecimiento y la enfermedad. La criamos como una de nosotros. Resulta especialmente interesante. ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos. ¿Híbrido? ¿Es un locust? Sí, es lo mismo. En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Ayers estaban desequilibrados y estériles, lo que suponía un problema. Pero los Locust son distintos. Muy controlables, soldados perfectos, y además son capaces de reproducirse. ¿Por qué eran distintos? Sus células. Verás, los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso, igual que las criaturas de la hondonada. ¿Y toda la investigación está aquí? Por supuesto. ¡Oh, mierda! ¡Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues lo que hay en esta terminal. Joder. Prefiero no saber qué significan estos nombres. Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial, nuestro trabajo comenzó a despegar. Por favor, continúa. Hablo de Mira, a quien vosotros llamáis Reina Mira. ¿La cruzasteis con los Sayers? No fue tan horrible. Sus células madre eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers. Pero subestimamos muchas cosas. Entre ellas los instintos maternales de Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos os masacraran. No. Bueno, sí. Pero me refería al sentimiento de protección hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre.
Es mentira. En absoluto. Tu madre nació aquí mismo y fue tu padre el que nos la arrebató. Y eso provocó la rebelión de la joven Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes. ¿Qué ocurre? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué has dicho? ¿Estás? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿Ah, no? Quizá deberías. O quizá yo debería. Sin duda eso rompería el vínculo entre los Locust y tú. ¡Niles, cállate! No permitiré que me hagan lo mismo que a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena. La transformaron. La mataron. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin una reina se quedan descarriados. ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma. No. No es cierto. En la aldea, cuando estaba dentro de ese raptor, yo podía controlarlos. ¿Qué? Creo que maté a Oscar. Un momento. ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. ¡No lo sé! ¡Solo quiero sacármelo de la cabeza! Quiero que pare. Vale. Y vas a ponerle fin. ¿Y si no? Pues te borraremos y destruiremos toda tu preciada investigación. Entonces, permitid que os ayude. ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis. Pero dime algo. ¿Tu madre y la colmena, ella resistió? Por supuesto. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan burda. Niles, dime una cosa. Mi abuelo, ¿quién era? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque ya no creía en nuestro trabajo. ¿Mira sabe a dónde la llevó? Le dije a Mira que Reina había muerto en la fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Fue un grave error de cálculo. Pero parece que tenemos otra avería. Tal vez podáis encargaros. Conseguido. Vuestro amiguito es muy útil. Cuidado, cubo de basura. Jack ya tiene dueño. Vaya, hacéis buena pareja. ¿Os importaría seguirme? Bye.
por favor, tened la bondad de manteneros cerca. Por algo, soy vuestro guía. Ya casi estamos. Tengo curiosidad. ¿Qué se siente al ver que el trabajo de tu vida te da la espalda? Pero yo lo veía diferente. Los Locust ansiaban independencia. Mira les enseñó el camino. Siempre he estado orgulloso de mi abuela. Y aún lo estoy. ¿Qué narices es eso? La matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de Sire. Amplificó la habilidad de... Mira, aprendió a controlar su poder con este dispositivo. Pero también podemos usarlo para romper el vínculo, si quieres. ¿Y cómo funciona? Dañando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que dañando ligeramente su cerebro? Su vínculo con los Locust se basa en un algoritmo genético en el lóbulo temporal. Alterar eso requiere... anestesia, se podría decir. Suena a lobotomía. Las lobotomías son invasivas. Esto es guiado. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente hasta el lugar al que debe ir. Vale, bien. No. No lo harás. No me fío ni un poquito de esta lata. Pues vigílalo. Pero yo debo hacer esto. Estoy perdiendo el control. No le haré daño a nadie más, ¿entiendes? Vale. Intentaré provocar el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. Está bien. Paciencia. ¡No! Kate, estoy aquí. Mamá. Mamá. Niles. Niles, ¿a dónde vas? Niles, ¡para! Jack, ven y apágalo. Quita, fuera. No.
¡Kate! ¡Kate! ¿Estás bien? Sí, sí, pero... Vale, vamos, ya hablaremos de eso luego. No, escucha. Me utilizó. Mi madre está viva. ¿Qué? No, no era ella, solo que... Sí, sí lo era. ¿Dónde está? Cierre de emergencia en vigor. Vamos, se ha ido por aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡A por él! ¡Vuelve aquí, Miles! ¡Hostia puta, joder! No me negarás que te he hecho un favor. No solo has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre ha despertado. Es una forma de verlo. ¡No! ¡Te voy a matar, joder! Creo que no nos oye. ¡Me la suda! Iniciando bloqueo criogénico. Abandonen el laboratorio de inmediato. ¡Mierda! Hay que abrirse camino y detenerlo. ¡Hay que atravesar el hielo! Pagará por lo que ha hecho. Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelar. ¡Mierda! Creo que era Niles. Pues pon su mano en ese escáner. Identificación aprobada. Director Niles Sampson. Fin del bloqueo criogénico. Accidente industrial y una mierda. Congeló este lugar antes de desangrarse hasta morir. Del... La matriarca... se ha ido. Dudo que eso vaya a suponer un problema. Busquemos a Niles. Vamos. Liberar a la matriarca ha sido imprudente. Vas a morir. Lo cual significa que nunca podrás contemplar la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te voy a matar, Niles! Ayúdame a levantarla. Kate, ¿me explicas de qué narices está hablando Niles? Luego, hay que ocuparse de Niles. Ningún niño debería jugar solo. Divertíos. ¿De él? ¡Lo veo, lo veo! ¡Acabemos con ellos! ¡Toma ya! ¡Cuidado! ¡Más locust! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Busca! ¿Me estás vacilando? Que no quede ni... Han
Hay una cosa de la que ninguno de vosotros es consciente, y es que mis hijos no van a morir nunca. Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional. Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar, pero siempre volverán. Ya lo hemos visto antes. ¡Qué ganas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura! Parece que está despejado. Pues hay que seguir avanzando, que Niles no escape. Vale, fabuloso.